La historia de la configuración arquitectónica de los teatros es una de las historias más largas. Es decir, desde los teatros griegos viene un sentido, digamos, de búsqueda paulatina, constante, que no emerge necesariamente de los arquitectos, sino que tiene que ver con los pintores, los tramoyistas, los escenógrafos, inclusive los físicos, hasta llegar en el siglo XIX, digamos, a una definición muy clara, que es la que se va a difundir por todo el mundo occidental. México no será la excepción. Para ello, bueno, tenemos que ubicarnos en el siglo XVIII, donde, según los registros, existe ya una casa de comedias erigida al interior de lo que fue el ex convento de San Agustín el Viejo. Por lo tanto, pues no va a ser un edificio diseñado ex profeso, puesto que es un espacio que se va a adaptar. Se habla de un espacio edificado de madera y que se va a incendiar para participar de la historia de prácticamente todos los edificios teatrales. Es decir, hay una historia de incendios también. Entonces, para 1834 ya va a existir un segundo inmueble, ahora sí, con una fachada exterior, con un estilo propio, identificando elementos más en el ámbito o del lenguaje neoclásico. Otro origen es el significado que estos edificios van a adquirir dentro de la trama urbana. Es decir, se van a erigir generalmente con un emplazamiento relevante en los primeros cuadros de la ciudad, dado que van a representar la cultura porfiriana, que es una cultura donde la ópera culta va a intentar separarse de los espectáculos populares. Entonces, esto va a suceder con el puerto de Veracruz, donde los ciudadanos van a demostrar que son cultos porque se expresan a través de la erección de este edificio. Es importante señalar que la relevancia urbana de este inmueble se va a expresar en su fachada monumental. Una fachada con elementos de origen neoclásico, con una ornamentación también afrancesada, y que va a responder a la nueva tipología espacial arquitectónica, es decir, a la tipología venida de Italia con elementos franceses. Nos referimos al hecho de constituirse por una sala dispuesta de manera frontal al escenario. La sala contener varios niveles de palcos y una galería. Por lo tanto, el proyecto original, antes con 5 niveles, hoy vamos a encontrar un edificio con 4 niveles. Y estratificado según las clases sociales. Por lo tanto, en la parte baja se van a ubicar las clases pues con más poder económico, digamos, y así sucesivamente hasta las clases menos favorecidas que se ubicarán en la parte alta. Es decir, si la sociedad está estratificada, esto se va a reflejar en el edificio, todos juntos, pero cada quien en su lugar. Se va a adaptar a las condiciones locales, eso es algo bastante interesante, considerando el clima muy particular del puerto de Veracruz. Entonces, bueno, se va a considerar que el foyer, que es este espacio, este gran vestíbulo en el primer nivel,
se va a utilizar o se va a incorporar ahí, siendo que en otros edificios va a estar en los niveles superiores. Entonces, bueno, se va a considerar que es una especie de cama de aire y que por unas rejillas dispuestas en los laterales va a ascender para ventilar la sala. Con la incorporación de la isóptica se va a absorber el primer nivel de palcos. Tenemos entonces hoy un primer nivel donde vamos a encontrar el hoy vestíbulo con los servicios generales, posteriormente la sala, siguiendo un primer nivel de palcos y finalmente la galería. Otro aspecto importante de mencionar es el cambio que va a sufrir el inmueble en la fachada. Esto es que al hacer un cambio de niveles, pues entendemos que hubo que hacer una modificación, pero digamos que lo lamentable es que se va a incorporar un frontón triangular que va a reafirmar la expresión neoclásica, que va a rigidizar su expresión original, donde teníamos un frontón con un gran arco escarzano, más acorde a la expresión de un teatro, de un inmueble más sensible. Entonces, tenemos también hoy un edificio que configura o que forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad de Veracruz, del estado y diríamos del país. Es un edificio también que forma parte de la historia de la arquitectura en México, de inclusive la teoría de la arquitectura en México, puesto que hablar de un edificio como el Teatro Clavijero es hablar de la historia del proyecto también.